De mañana en 8 días sabe Dios dónde andaré. Otros aires me darán y otras tierras pisaré. Saludando a todos y cada uno de los suscriptores del canal Trailero Carreño. El día de hoy vamos transitando por acá por un terreno destapado. Vamos haciendo recorrido de la hormiga Putumayo hacia Siberia. Ahí vamos trabajando, gracias a Dios. Bueno, acá viene el carro tanque rociando agua en la vía para evitar el polvero acá al hacer el paso por este caserío. Vean pues acá por el carril izquierdo donde ya ha pasado el carro tanque. Quedado bien humedecido el piso y así se evita la polvadera al hacer el paso por el caserío. Nos dirigimos hacia Pozo Alcamari 2. A descargue en el viaje de hoy. Bueno, les quiero compartir el día de hoy acá un inconveniente que hemos tenido. Se nos ha salido esta rodaja y la razón de ser es que se dañó el suncho. El suncho acá prácticamente se partió. Este lado y el otro lado, entonces por eso es que se salió, porque miren cómo debe ir. Entonces el tema del daño fue porque se salió la rodaja, porque mire cómo está el suncho. Mire cómo se ha desgastado y grave, se salió. Ella debe ir así como está este lado. Como está la otra, mire. Vea, esta es la compañera. Y mire cómo se nos ha dañado acá. Vamos a tener que cambiar el suncho. Bueno, entonces acá ya nos hemos desvarado, nos vamos a desvarar mejor. Ya he conseguido un suncho de segunda. Miren pues, está en buenas condiciones. Hemos remachado la misma banda porque pues está muy buena todavía. Y listo, vamos a cambiar los resortes. Los he comprado nuevos porque muy posiblemente los otros ya estaban muy cedidos también. Vamos a cambiar la rodaja y nos vamos a desvarar por ahora así, de segunda, porque nos encontramos por acá por el Putumayo. No conseguí el suncho nuevo en el almacén, pero sí logré conseguirme uno en segunda donde remacha en banda y todo el cuento. Por ahora nos vamos a desvarar así para poder seguir. Obviamente no es que estuviéramos varados del totazo porque pues traía el eje arriba. Tampoco la llanta se había frenado ni nada de eso. Le había inclusive desgraduado un poco el freno pues para que no sonara ni nada, pero pues no teníamos, digamos, que ningún problema con eso de quedarnos varados, tirados en camino ni nada, sino que pues, se me ocurrió de una vez hacer bajar la llanta, revisar bien a ver qué había pasado, por qué se había caído la rodaja, y resulta que nos encontramos con el daño, ¿no? Daño ahí en el suncho. Entonces pues ya que conseguí acá este segundazo, pues lo vamos a cambiar y listo, vamos para adelante, porque para adelante es para allá. Bastante agua nos acompaña en este viaje. Estamos haciendo acá el ascenso en lo que viene siendo de San Juan de Villalobos
hacia el alto, donde termina ahí el departamento de Cauca, inicia el de Huila y empieza uno a bajar hacia Pitalito. Miren pues cómo es que cae agua en forma. Bueno, en el momento estamos haciendo el ingreso a la ciudad de Pitalito, departamento del Huila. Venimos en el sentido de Villalobos, San Juan de Villalobos. Entonces estamos llegando acá al primer semáforo, que es donde realmente debemos hacer el giro a mano izquierda para tomar, como decir, la variante o anillo vial. Que no pase uno desapercibidamente, porque si no, si continuamos derecho, lo que hacemos es que nos vamos hacia el centro de Pitalito y nos complicamos porque por allá no podemos transitar. Entonces hay que venir uno siempre muy pendiente acá al primer semáforo, girar a mano izquierda. Bueno, acá ya hicimos el giro como indicaba, a mano izquierda, y ya tomamos el anillo vial. Tienes doble calzada con separador. Las famosas chivas. Y bueno, acá nos encontramos una glorieta, la cual debemos atravesar derecho. Bueno, bien, acá ya hemos finalizado lo que es la variante y hemos llegado a la otra glorieta de la salida o de la entrada. Acá por el lado del terminal, a la derecha, centro de Pitalito, y a la izquierda, vía Ibagué. Y bueno, bien, en fin, acá ya hemos tomado la vía hacia Neiva. Hemos salido de Pitalito. Reductores y más reductores. Por esta vía he notado que se ganaron el premio de la vía que más reductores de velocidad instaló. Estaban como concursando y por contrato se han ganado el premio, porque realmente cada 5 metros encontramos reductores de velocidad. Miren pues, para que vean que no es mentira. Ya volvimos a llegar a otro lugar con reductores. Salimos de unos y automáticamente llegamos a otros. Miren pues esta belleza de reductores. Ascenso después de pasar el alto de Pericongo en la vía de Pitalito hacia Neiva, sentido Pitalito-Neiva.
bastante peligrosas, descenso pronunciado. Acá hace poco hubo un accidente, ahí se puede ver los escombros aún.